Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a la hermana de Anastasia. Mide 25 centímetros sin corona. Vean el detalle. Es diferente a Anastasia, a su mamá. Vean. La banda. Todo el vestido es brillosito. En la parte de atrás, la corona llega hasta atrás. Miren. Vean. El peinado es diferente. Espero que les haya gustado y que entres al tutorial. Ay, espérenme. Ahí está. Ya casi termino. No es cierto, todavía me falta un buen. Les iba a decir que ya casi termino la serie, pero no. Es de la obra de Broadway, la obra musical de Broadway. Este es un pedido especial. Espero que te gusten también a ti. Y seguimos con la lista de materiales. Regálame una manita arriba, un lindo comentario, te lo agradeceré mucho. Y a continuación, la lista de materiales. Ok, como vieron en el video, vamos a hacer a la hermana de Anastasia. Déjenme, ok, creo que necesito luz. Ahí está. Vamos a utilizar tres tipos de estambre, que es el angorita, el cristal y cadeneta. El cadeneta es para el cabello de la muñeca. Sigo usando este tono para que todas sean iguales. Espero me alcance porque creo que ya no tengo. Ok, ahora. Voy a utilizar color carne para la cara y las piernas. ¿Ok? Todo el cuerpecito va a ser igual que el de Anastasia y lo vamos a sacar parecido. Nada más va a cambiar la parte del top en cuestión del color, pero todo es igual. Los zapatitos también. En esta ocasión van a ser rosas, pero todo es igual, menos el cabello. El cabello lo voy a hacer diferente. Y entonces, utilizo el carne para el cuerpo, el blanco para los guantes, los calzoncitos y ya. El vestido es rosa con un lila muy suavecito. El vestido es brilloso, entonces voy a mezclar el cristal rosa y el lila. Es que no tengo lila suavecito, creo, en plata. Entonces, voy a usar estos dos tonos. Ya digo que se va a ver bonito porque tiene destellos en lila. El dorado lo voy a usar con un adorno que lleva encima el listón blanco. Entonces llevo listón blanco, un rosa más fuerte. Estos los saqué para ver si le quedaban, pero voy a ver. Pero es blanco y rosa fuerte, los listones. Y si lo tienen más gruesecito, es mejor el color rosa. Vamos a usar las piedritas que compré. A ver, espérenme. Ok, en tono rosa. Ay, ya se salieron todas. Entonces, para la corona. Lleva unos toques de dorado en la corona. Si no, compré estas amarillas. Es que las doradas estaban muy caras. Entonces, compré en amarillo para ver si quedaba. Ahí está. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Creo que ya voy a ocupar un gancho del número 3 y uno del 2.5 para el adorno dorado que lleva en el vestido. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya, creo que... Ah, unos botones. Faltan los botones. Ayer me vine de espaldas cuando vi los precios. Ya no tenía y necesitaba y entonces compré. Necesitamos dos botones de 1.5 centímetros de diámetro. Yo se los voy a poner en color negro. Y creo que ya. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar tejiendo el cuerpecito, pero eso ya lo ven en el video de Anastasia. Ok, miren, ya terminé los brazos. Vamos a comenzar las piernas. ¿Ok? Ok. En la vuelta 30 vamos a tejer. Antes de... terminé la vuelta 25. En la 30 cambio de color. Entonces, dejo el último punto y corto. Antes de cerrar la vuelta, cambio a color morado. El lila con el morado lo estoy combinando para que quede brillosito el vestido. Entonces, jalo, cierro con el morado y el lila y jalo el antiguo. El antiguo estambre. Y entonces, hago un amarre. Yo voy a ir haciendo amarres para cambiar colores, porque de veras no se me hace mucho desperdicio de estambre, pero es al gusto. La verdad es al gusto. Yo no. Entonces, hago una cadena en la vuelta 30 y voy a hacer 1. Voy a tejer puntos bajos, pero tomando la parte de adelante de la cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí, es que ya lo había hecho, pero lo desbaraté porque lo había empezado mal. Y entonces aquí voy a cambiar, antes de cerrar el punto, voy a cambiar a color rosa. Cierro el punto, jalo el lila, lo corté el lila y hago el amarre. Ana dice, casi no se va a notar. No, sí se notan los tonos. Miren, el rosa lo estoy combinando con el rosa de cristal. Y entonces, tejo 6 puntos bajos, pero tomando... Ay, espérame. Es que creo que lo apreté mucho. Ay, sí. Lo apreté mucho. Ahí está. Ahí. Y tomo el rosa. Así. Ah, entonces tejo 6 puntos bajos, pero en rosa. 1, 2, 3. Ahí tomando la parte de enfrente de la cadena. 4, 5. Y quito el... Espérenme. 5, 5. Ay, tenía que haber desbaratado antes. Ahí está. 5 y 6. Pero corto y meto el morado. Y entonces, jalo y hago el amarre. ¿Ok? Así.
Luego, tejo en morado. O sea, saben que es lila, ¿no? Pero uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve y 10. A 9, 9 puntos bajos. ¿Ok? 9 puntos bajos, pero antes de cerrar el noveno, corto y pongo el rosa. Otra vez. Ay, perdonen el ruido de mi sillón, es que ya está viejito. Y entonces hago el amarre. Así. ¿Ok? Y quito este marcador y entonces tejo 6 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante del punto. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y en el sexto, antes de cerrar, voy a cortar y cambio a lila. Esto se va a ir complicando, pero es que lleva un adornito en rosa, entonces sí tengo que tener mucho cuidado. De hecho, la falda la voy a tener que hacer por separado porque no puedo dejar cadenas flotantes por los cambios de color. Entonces, y la última, el último punto lo tejo en lila y cerramos la vuelta. Entonces, miren cómo quedó. Rosita y rosita. ¿Ok? Ok. En la vuelta 27, ay, a ver, espero. Necesito luz. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena y tejo tomando la parte de adelante del punto de la cadena, tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero no lo cierro. Tomo el color rosa y lo cambio. Ok, jalo. Y hago el amarre. Y entonces tejo 6 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante del punto. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí, espérame. Ahí está. Y antes de cerrar el sexto, cambio a color lila. Corto. Espérenme, que ya se enredó esto. Ok, ya desenredé. Entonces, cierro el punto 6 con el lila. Jalo el rosa y hago el amarre.
Así. Así, así. Y luego tejo 9 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante del punto. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero no lo cierro. Corto y agarro el rosa. Champis, déjate ahí. No te estés rascando. Es que se lastima. Entonces por eso la regaño de que no se debe de jalar los pelitos de las patitas. Entonces. Pero me da el lomito, o sea, está dándome el lomo y se está haciendo, se está chupi, chupi, chupi y se jala el pelito y se lastima. Entonces, y ya la veo y se hace la que no estaba haciendo nada. Ok, ya, entonces, hago 6 puntos en rosa, pero esto es importante, tienen que tomar la parte de adelante del punto. Ando feliz, chicas, porque resulta, bueno, y chicos, resulta que yo tenía miedo de cambiar colores y creo que ya aprendí. 2, 4, 5, 6. No me gustaba cómo me estaban quedando. Ay, antes de cerrar el 6, cambio el color. Pero parece ser que ya quedó. Ahora sí ya quedó. Entonces. Doblo la punta, cambio, jalo el rosa y hago el amarre. Sé que a muchas no les va a gustar el amarre. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pasar el estambre en medio del tejido. Yo no, ahorita no me conviene mucho porque llevo doble hilo en cada de cada color. Entonces, no, va a ser un se va a quedar como tosco y no quiero eso. Ahora, ya que cambié el hilo, tomo el último punto así y lo tejo. Y cierro con un punto deslizado. Y vean. Dejen relleno y regreso, pero estoy feliz porque vean, ya quedó derechito. Ok. En la vuelta 28 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución. Y dependiendo cómo quede, va a ser el cambio de color. Empezamos con una cadena. Ahí mismo empiezo con un punto bajo, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Estoy marcando la vuelta para no hacerme enredarme porque como son cambios de colores ya no me pierdo. Entonces, marquen dónde empezaron. Entonces, hago 1, 2, 3, espérenme, 3 y hago una disminución. Luego otra vez, en lila, 1, 2, 3 y cambio a color rosa. Es que ya lo había desbaratado porque no. Ahí está. Y en rosa hago la disminución. Tomando la parte de adelante de la cadena. Ahí está. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y una disminución. Aquí, como estoy en medio, hago esto. Lo hago en rosa. Pero no termino de jalar el rosa. Miren, lo jalé las disminuciones, pero cierro con lila. Y tejo otra vez.
tres puntos bajos en lila, dos, tres, la disminución, otra vez, tres puntos bajos, uno, dos, tres, y cierro con color rosa. Hago el cambio de color en color rosa. Y tejo la disminución en rosa. Y tejo tres puntos bajos. Uno, dos, tres. Y aquí va mezclado el rosa con el lila, la disminución. Espérenme. Lo jalo, pero no cierro la disminución. Hago otro puntito más en lila. Ahí está. Y entonces tejo el último punto en lila. Ah, no es cierto. Es un punto deslizado. Es un punto deslizado. Ya le iba a arruinar. Ahí está. Sí, porque el último punto lo agarré en la disminución. Y vean, ahí la llevamos, ¿ok? Ok, de la vuelta 29 y la 31 va a ser más fácil, porque son punto por punto. Quedé en lila, entonces subo con una cadena y ahí mismo tejo, tomando la parte de adelante de la cadena. Tejo 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí no lo termino. Lo corto y cambio a rosa. Así. Ahí está. Y tejemos uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos bajos, pero sin cerrar el quinto. Cambio a lila. Ahí está. Doblo la punta. Lo jalo. Ay. Ahí está. Jalo el rosa. Y hago el amarre. Así. Y luego tejo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos en lila. Pero el último no lo termino. Corto y tomo el rosa. Hago el amarre. Y entonces, tejo uno, dos, tres, cuatro,
y 5 rosa. Y el punto deslizado, corto y tomo el hilo. Y cierro con el hilo. No importa que sea solo el punto deslizado. Lo tenemos que hacer así para que la vuelta que sigue no nos afecte. Porque empiezo con hilo. ¿Ok? Entonces jalo el rosa. Así. ¿Ok? Entonces, otra vez lo tejo igual que la 29. Empiezo con lila. 2, 3, 4, 5, 6, 7, y no lo termino, corto, agarro el rosa, y hago lo mismo, que lo que acabo de hacer en la 29, hago lo mismo en la 30 y 31, y regreso. ¿Ok? Espero que si no se les haga tan complicado, porque sí, sí está un poco complicado, les soy sincera. Pero cuando hicimos la 28, creo que fue la vuelta más complicada. Las demás ya no son tan complicadas. ¿Ok? Y entonces vuelvo a tejer rosa. Y va una, dos, tres, cuatro, cinco, ay, espérame, cinco y cambio el color. Y así lo hacemos. Lo tejo y regreso. Ok. En el último punto de la vuelta 31, ven que voy a terminar con rosa. Entonces, para cerrar la vuelta, vamos a cambiar, pero a color carne. Efectivamente. Ya terminamos el vestidito. Y entonces, cierro con color carne. Ay, espérenme. Algo hice. Ahí está. Con color carne, jalo el rosa, jalo el carne. Espérame que puse muy poquito carne. Y hacemos el amarre. Estamos en la vuelta 32. Bueno, terminando la 31 y comenzando la vuelta 32. Ahí está. Y vean cómo quedó. Estoy muy feliz y satisfecha de que ya me quedaron derechas. La verdad, me sentía bien triste porque no me quedaba esto, no me quedaba. Entonces, les doy la primicia. Vamos a empezar a meter cambios de colores. Ok, vuelta 32. Ah, bueno, dejen relleno y regreso. Vean cómo quedó aquí adentro. No importa. Eso no se ve. Entonces, pero vean, por ejemplo, yo no le puse recorrer todo el hilo porque si no quedaría un muy grueso. Y no me gustaba. Por eso decidí hacer cortes. Yo sé que muchas me van a decir que eso no se hace. Yo, la verdad, sí me gustó mejor así. Porque de por sí queda grueso. Porque combino dos hebras de estambre. Ahora imagínense meter dos hebras alrededor. No, se hace horrible. A veces sí es mejor hacer cortes. Y que no quede así palmosudo,
palmazudo el tejido. Entonces, vuelta 32. En esta vamos a unir los brazos. Y empezamos. Una cadena, dos puntos bajos. Aquí sí estoy tomando el punto completo. Parto a la mitad, atravieso y uno por cuatro puntos bajos. Uno. Ahí, espérame. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y tejo ocho puntos bajos. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y tomo el otro brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Es uno, dos, ay, entró mucho el sol, tres y cuatro. Y estaba nublado, o sea, cuatro. Y tejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cerramos la vuelta. Y vean. Ahora sí, a partir de la vuelta 33 a las 58, siguen lo de Anastasia, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, hasta aquí le dejo, sigo yo tejiendo aparte. Vuelta 33 a las 58 es lo mismo. De hecho, es desde la 32, pero yo les enseñé cómo hacerlo porque tomamos el punto completo. Aquí no, en la parte del top no, tomamos la parte de adelante de la cadena, pero a partir de la vuelta 32 es tomar el punto completo. Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 33 a las 58, igual que Anastasia. Ok, miren, ya quedó, ya terminé la cabeza. Ya pegué brazos, ya hice los zapatitos. Todo eso es igual que Anastasia, menos esta parte. Esta parte sí, ya la expliqué. Y entonces iba a empezar a hacer el cabellito, pero creo que mañana le sigo porque la verdad ya estoy muy cansada. Hoy fue un día pesado y necesito echarle coco para la falda. O sea, es que sí, yo sé que puedo tejer los 30 cadenas y de ahí desprenderme, que eso es lo que voy a hacer, pero necesito ir viendo lo de la línea que les decía. Esa es una. Y luego tengo que hacer el cabellito. O sea, todavía me falta un poquito para la muñeca y me falta la corona. Sí me estoy llevando más tiempo del que pensé, pero yo no sé si aventarme a hacer la falda. Pues voy a ver si me aviento a hacer la falda. Ok. Miren, ya terminé la manga del vestido.
Esta es muy diferente a la del otra, de la mamá. El vestido sí es diferente, entonces vamos a hacer la manga diferente. Va en tono lila las mangas. Entonces, vamos a comenzar tomando el lila con el cristal en moradito. Si pudieras conseguir el cristal en el mismo tono de tu estambre, sería mucho más bonito. Aunque fíjense que estoy viendo que los tonos del vestido sí van quedando con los tonos que escogí. Entonces, ahí sí depende del gusto. Entonces, vamos a comenzar con 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 10, espérenme. 10, 11, 12, 13, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cerramos así. Con un punto deslizado. Estos los vamos a esconder dentro del tejido. Hago una cadena y ahí comienzo. El primer punto bajo. Entonces, en la primera vuelta tejo 14 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Espérenme que se me zafó. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a tejerlo. Así, punto por punto. No, mejor sí, punto por punto y regreso. Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento, cuatro veces y nos sobran dos puntos bajos. Los voy a tejer, pero no voy a cerrar la vuelta. Sí, escuchaste bien. No voy a cerrar la vuelta. Vamos a empezar a tejer de giro por giro. Haz de cuenta, termino, giro el tejido. Termino y otra vez giro el tejido. ¿Ok? Entonces, dos puntos bajos, un aumento cuatro veces. Y me sobran dos puntos bajos. Ya terminé. Uno y dos. Aquí. Lo que seguiría sería cerrar la vuelta, pero no. Vamos a girar el tejido. Y en la vuelta 3, giro, subo con una cadena. Y la vuelta 3 y 4, vamos a tejer punto por punto. Ok, son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. 18 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. Cuatro veces y nos sobran dos puntos bajos que vamos a tejer normalmente. Entonces, tres puntos bajos, un aumento, cuatro veces, dos puntos bajos y nos da un total de 22 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 22 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, vuelta 8. Vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento,
cuatro veces y nos quedan libres dos puntos bajos. Los tejemos normal y nos da un total de 26 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cuatro puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, vuelta 9 y 10, vamos a tejer punto por punto. Son 26 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, 9 y 10, punto por punto. Ok, en la vuelta 11, ya empezamos las disminuciones. Este giro y hago esta disminución. Jalo, jalo y jalo todas completas. Y tejo 24 puntos bajos, no, 22 puntos bajos. Sí, 22 puntos bajos. Y al final, que de hecho no necesitan contar, la verdad. O sea, no necesitas contar. Vas a hacer una disminución al final de cada vuelta hasta que llegues a que te quede para hacer una sola disminución. ¿A qué me refiero? Ahorita, vean, estoy tejiendo sin contar. Me quedan los dos últimos puntos, hago la disminución. Así. Giro. Vuelta 12. Hago una cadena y hago una disminución. Y otra vez tejo punto por punto. Así. Y al final vamos a hacer la disminución. Y nos da un total, a ver, espérenme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 vueltas. Más o menos, porque no estoy contando bien. O sea, creo que no estoy contando bien, pero el chiste es que te quede una sola disminución al final. No necesitas contar, te digo. Puedes hasta ir viendo la tele. Miren, yo sé que a muchas les saca de onda que haga este tipo de cosas. Yo soy más práctica. Y miren, me quedan dos últimos, hago la disminución. Soy más práctica. Entonces, prefiero la practicidad. Y es más fácil que te quede. Empiezo con una disminución, tejo punto por punto hasta los dos últimos puntos. Porque la verdad no tiene caso que cuenten. O sea, ya contamos hasta donde iban los aumentos, que son los 26 puntos. Hasta ahí sí tienes que contar. Ya lo que resta ya no necesitas contar. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Acuérdense. Una disminución al principio y una al final. Hasta que te quede tejer una sola disminución. Miren, dos puntos y hago la disminución. ¿Ok? Dejen tejo hasta un poquito que quede más corto y regreso. Ok, miren, ya llegué a cortarlo más. Entonces, sigo haciendo disminuciones. Ok, luego punto por punto. Así. Y en la orilla hago la disminución. Quedan dos, hago la disminución. Giro otra vez y así. ¿Ok? Miren, todavía no llego a que quede en uno, pero ya casi. A ver. Ay, espérenme. Giro,
Subo con la cadena, hago la disminución y es 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos, una disminución. Ah, ya casi llego, miren. Giro, hago una cadena, la disminución. Luego tejo 2 puntos bajos, una disminución. Giro, subo con una cadena, hago una disminución, otra disminución. Van 2 disminuciones. Giro, giro, subo con una cadena y hago una disminución. Y ya quedó. Entonces corto, remato y esto lo voy a esconder así. Ay. Clavo y atravieso la aguja en el estambre. Y aquí, ya cuando llegue aquí, ensarto. Ok. Y corto. Y ya quedó. Ahora, para unirla, voy a utilizar este hilo de coser. Ahí es que ya lo había cortado. Espérame. Y una aguja normal. Entonces, así se me hace que también voy a coser la falda. Y ahorita la hacemos. Hago el nudo. Ya quedó. Y entonces metemos la manita. Ahí está. Y tiene que quedar la apertura hacia arriba. Así. ¿Ok? Y vamos, dejen quito esto. Y voy a coser la manga así. Pellizco el color carne y atravieso la manga. Así. Ahí está. Y entonces agarro un pedacito y atravieso la manga. Así. Y entonces la coso al cuerpo. Ok. Y entonces va levantando la manguita y van haciendo esto. Ok. Así. Así. Luego aquí. Ahí está.
así. Y vean. Y ya quedó. Entonces, rematamos. Y vuelvo a rematar. Y lo clavo así en el tejido y ya cortamos. Y ya quedaron las dos mangas. O sea, ustedes apenas van haciendo una, pero ya quedan las dos mangas. ¿Ok? Entonces, vean. Vamos a hacer ahora la falda. Ok, para la falda vamos a tejer 30 cadenas más una. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Más una. La tejí en color rosa. ¿Por qué? Porque voy a empezar con el color rosa. Vamos a tejer a partir de la segunda cadena 3 puntos bajos. 3. Y antes de cerrar el tercero, voy a cortar y cambio a color lila. Así. Jalo el rosa y hago un amarre con el lila. Luego, vamos a comenzar. ¿Ok? Luego, tejo 9 puntos bajos. Ay, espérenme. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pero no lo termino. El noveno no lo termino. Corto. Espérenme, porque si no, esto se me va a enredar. Cambio a color rosa. Yo sé, me van a decir que hay otra manera más fácil de cambiar los colores, pero no quiero desperdiciar tanto estambre, la verdad. De eso de estarme acarreando el estambre escondido, híjole, no, ahorita no. Y va a quedar muy abultado el mío, porque acuérdense que ya llevo 2 hilos por cada punto. Entonces, imagínense, traigo los dos, más los otros dos del otro color, ya serían 4 y se vería tosco, muy tosco. Entonces, yo prefiero cortar. Pero es a tu gusto. Si tú lo quieres ocultar, no hay problema. Entonces, hagan de cuenta. Son 6 puntos bajos en color rosa. 3, 4, 5 y 6. Pero el sexto no lo cierro. Corto y cambio de color lila. Espérame que se me va. Cambio a color lila. Doblo la punta. Jalo. Espérame que se me salió este. Ahí está. Entonces, jalo el rosa. Jalo el lila. Y hago el amarre.
Creo que es momento de cortarme las uñas. Ya me está costando. Ok, ahora, ya que tengo el hilo, dejo 9 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero acuérdense de que el noveno no lo cierro. Corto y agarro el rosa y tejo así. Dejen amarro y vamos a tejer los tres últimos puntos. Ay, espérame. Ahí está. Entonces, tejemos en rosa los tres últimos puntos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Ok, vuelta 2. Giro el tejido y subo con una cadena. Voy a tomar la parte de atrás de la cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Pero aquí vamos a hacer esto. Voy a tejer un punto bajo en rosa y el otro en lila para el aumento. Entonces, tomo el lila, y ya. Entonces, jalo el rosa y los hago para el frente, para mí. Ahorita todavía no los amarro. Y tejo el aumento con lila. Y aquí hago el amarre, ya que los pasé hacia adelante. ¿Por qué? Acuérdense que mi derecho de la falda está en la parte de ahorita de atrás porque giré el tejido. Entonces, todos los amarres tienen que quedar del mismo lado. Y vean. Ahorita lo van a ver. Miren. Entonces, ya que hice otra vez 2 puntos bajos, un aumento, otra vez empezamos con lila y tomando la parte de atrás de la cadena, tejo 1, 2 y un aumento. En este caso no hay problema. Y luego otra vez. Dos puntos bajos. Tomando la parte de atrás de la cadena. Un aumento. Sigo con el hilo. Dos puntos bajos. Un aumento. Y en el segundo punto del aumento, no lo termino, cambio el color y cambio a rosa. Cierro el punto. Ah, pero espérame. Sí, cierro el punto y paso los dos puntas al frente
Acuérdense de eso. Tienen que pasarlas al frente. Y entonces dejo el siguiente punto, que es un punto bajo en rosa. Hago el amarre. Ahora sí, hago el amarre. Sé que cuesta trabajo, pero es que ya vi que es, así es esto, porque si yo llevo el estambre arrastrándolo, les digo que no queda. Quedaría muy, muy ay, no sé, muy tosco, muy grueso. Y no me gusta. No me está complaciendo. Si quieren, pueden ir cortando un poquito las puntas de los amarres para que no les haga complicación. Y vean. Entonces, tejo el segundo punto en rosa y un aumento. Y otra vez, un punto bajo en rosa. Ahí, espérenme, que aquí ya llevo un error. Se me soltó la hebra en rosa. Aquí está, el del cristal. Ahí está. Entonces, tejo otra vez. En rosa es uno, dos puntos bajos. Y hago un punto bajo, que es el aumento. Pero no lo termino. Vamos a cambiar a lila. Cambio a lila. Hago las dos puntas. Del amarre hacia adelante. Y tejo el punto en el aumento. El hila. Porque acuérdense que la mitad del aumento va a ser en lila. Uno rosa y uno lila. Me van a decir, es que es mucha complicación. Sí, lo entiendo, pero acuérdense que tiene que quedar derecho la tirita rosa. Y miren, hice mal el amarre. Amarré mal. Espérenme. Voy a estar platicando y... O sea, sí quedó bien, pero es que es... Es agarré los dos cristales y no va un cristal y uno de angorita, si no se va a zafar esto. Ok, el amarre era así. Sí, es que lo estuve analizando mucho y sí está complicado este vestido. Si se te hace muy complicado, hazlo todo en lila y ponle la tirita rosa aparte. Creo que es lo más tranquilo que se pueda, pero pues queda más bonito así como lo estoy haciendo. Y entonces voy a tejer otra vez. Dos puntos bajos tomando la cadena de atrás. Un aumento en lila. Sigo con el lila. Otra vez, dos puntos bajos. Un aumento. Tomando la parte de atrás de la cadena. Espérenme que se me zafó el cristal.
este es el aumento. Ahora, tejo dos puntos bajos. Uno. Dos. Y tejo un aumento en lila. Pero el segundo no lo termino. El segundo punto del aumento no lo termino. Corto y cambio a rosa. Okay. Jalo las dos puntas hacia el frente. Hacia el frente. Aquí están. Y tejo tres puntos bajos en color rosa, tomando la parte de atrás de la cadena. Dos. Y tres. Y hago el amarre. No se les olvide hacer el amarre de aquí, que acabo de pasar al frente. Ok. Estas dos vueltas son las complicadas. La segunda y la tercera. Pero vean. ¿Cómo va quedando? Va quedando derecha la línea rosa de todos lados. Miren, de aquí y de acá. ¿Ok? Ok. Vuelta 3. Giro el tejido. Y vean. Aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. ¡Ay! Nos falta otra vuelta. Ok. Nos falta la 3 y la 4, que va a ser igual de complicada, pero no se preocupen. La vuelta 3 son 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Entonces, vamos a hacer esto. Giro, subo con una cadena y aquí tomo la parte de adelante de la cadena. Uno. Dos. Tres, pero el tercero no lo termino. Corto. O sea, el rosa siempre tienen que ser 3 puntos, 6 puntos y 3 puntos de acá. No puedes ahí aumentar. Tienen que ser siempre los mismos números. Entonces, meto el lila y hago el amarre. Ahí sí hago amarre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los amarres quedan atrás, que es lo que les decía. Por eso pasé adelante los amarres en la vuelta 2. Y entonces, ¿qué sigue? Tomando la cadena de adelante, hago un aumento. Luego tejo 3 puntos bajos, tomando siempre lo de adelante, ¿eh? No lo estoy mencionando, pero siempre es adelante. 3 puntos bajos, un aumento. Otra vez, 3 puntos bajos, un aumento. Vamos de nuevo, 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y aquí es un aumento.
Pero el aumento entra en... Vamos a hacer esto. Tomo el rosa, la parte de adelante, y hago un punto, pero no lo termino. Corto, tomo el rosa y termino el punto. Hago el amarre. Ahí voy. Y tejo ahí mismo un punto bajo, porque es el aumento. Y tejo otra vez. Tres puntos bajos. Dos. Tres. Un aumento. Ahí, espérenme. Ahí está. Y aquí tejo un punto bajo sin terminar. Corto. Ahí está. Corto. Espérenme. Y cambio a lila. Jalo el rosa y hago el amarre. Me van a decir, ¿aquí sí hubo aumento? Sí, aquí sí hubo aumento en esta vuelta. Estoy procurando, a lo que me refiero es que estoy procurando que no se mezcle el color de orilla en orilla. No, es que no lo expresé bien, pero, o sea, no tiene que pasarse de la orilla. Entonces, aquí, por ejemplo, llevo un punto bajo, dos, tres, y el aumento. Otra vez, tres puntos bajos, tomando la parte de adelante de la cadena. Es que saben qué hace complicado esto, que son tres cosas al mismo tiempo y sí cuesta, porque hay que cuidar que estén los dos hilos, hay que cuidar que no se pase de color y luego tengo que ver lo que sigue de la puntada, que son los tres puntos bajos, un aumento. Otra vez, tres puntos bajos, uno. Bien, uno, dos, otra vez, dos, tres, un aumento. Luego. Tejo otra vez. Uno. Uno. Y tejo en el rosa. Dos. Ah, no, es que aquí sí. Aquí sí tengo que cambiar el color. Entonces, corto. Tejí uno lila. Cambio color, hago amarre,
y tejo. Otro punto bajo que es el 2, el 3 y un aumento en rosa. ¿Ok? Y vean. Ya está quedando. Y queda bien, o sea, y va quedando bien. El color rosa va quedando bien. Entonces, ¿por qué esto va a ir así? Miren, esto va alineado aquí. Vean. Déjenme escondo esto. Esto lo voy a cortar. Así. Vean. Eso era lo que yo buscaba. Y esto tiene que coincidir con la parte de atrás. Y sí coincide. No, de verdad es que hacer un patrón es difícil. No crean que es ahí ya. Lo pienso rápido y ya. No, está muy complicado. Ok, en la vuelta 4, ya es la última. O sea, estas son las más complicadas, de la 2 a la 4, porque lleva los aumentos. En la vuelta 4, vamos a hacer por toda la vuelta 4 puntos bajos, un aumento. Comenzamos. Pero en la 4, como en la 2, vamos a tomar la parte de atrás de la cadena y tejo 1, 2, 3 puntos bajos en rosa, 4, pero el cuarto lo dejo incompleto, cambio a color lila. Ahí está. Y en vez de hacer el amarre, ahí está. Voy a jalar hacia adelante. Jalo las dos puntas hacia adelante. Ahí está. Y tejo 3, 4. El aumento en el lila, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Y hago el amarre. Espera. Lo que sí podemos hacer es que hagan de cuenta que voy a ir cortando para que no se hagan tanto embrollo. Es que quisiera cortarlos, pero es que los corto al final para que yo asegure que ya no se soltaron. Pero sí, o sea, ok. Otra vez, en lila tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y hago un aumento. Otra vez, 4 puntos bajos. Estas vueltas las voy a hacer con ustedes para que no haya pierde, porque están muy complicadas. 4 y un aumento. Otra vez. 1, 2, 3. 3 puntos bajos y no lo termino. Corto y cambio a rosa. Agarro las puntas así y las paso para el frente.
y tejo el punto bajo. Y entonces hago el amarre. Al frente hago el amarre. Ahí está. Y llevábamos 1, 2, 3 y 4 puntos. Y entonces llevo un aumento. Entonces en rosa llevo un punto bajo, un aumento y otra vez 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y hago, ay, espérame, ahí está, que se me atora, un aumento en rosa, pero acuérdense que el aumento, sí, lo voy a hacer en rosa, no lo termino el segundo punto, corto, y cambio a lila. Jalo el rosa. Agarro el lila. Y lo paso para el frente. Miren. Vienen acá atrás. Agarro los 4 hilos. Así. Y los paso para el frente. Ahí está. Y tejo el punto bajo que sigue. Y eso me ayuda a que ya se detengan acá adelante las puntas. Entonces hago el amarre. Es que las uñas no me ayudan. Yo creo que hoy me las corto. Ya. Decidido. Ok. Entonces, llevo un punto bajo en lila. Llevo dos. Otra vez. Dos puntos. Tres. 4 y un aumento. Otra vez, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Luego tejo otra vez. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Tejo un punto bajo, pero no lo termino en lila. Y cambio a rosa. Jalo y jalo las dos puntas hacia el frente. Y tejo en rosa un punto bajo. Hago el amarre. Así. Y tejo 1, 2 y 3 puntos bajos. Y ya quedó. ¿Ok? A partir de la vuelta 5 a la 20, ya va a ser más fácil porque ya no vamos a llevar aumentos.
Dejen, desenredo y ahorita regreso. Listo, ya desenredé. Oye, es que se hizo un enredijo. Es que les digo que es fácil, nada más que les voy a enseñar el cómo cambiar los colores, pero ya con un solo hilo, porque es más fácil y que me entiendan. Ahorita sí está un poco complicado porque llevo doble hilo, o sea, doble madeja, y entonces se vuelve un poco más complicado y enredado. De la vuelta 5 a la 20, acuérdense, las pares se toma la parte de atrás de la cadena. Las nones se toma la parte de adelante de la cadena. Eso sí es importante. Entonces, vuelta 5. Una cadena y tejo. Tomando la parte de adelante. Espérenme. Ahí está. Hago 1. 2 y 3. No lo termino, corto, tomo el hilo y hago el amarre. Vueltas pares, el amarre va adelante. Vueltas nones, la amarre va atrás, ¿ok? Y es todo lo que tienen que hacer. Y lo que hagan en la vuelta 5 lo hacen en todas las demás vueltas. Bueno, en las 5 y 6, para que vean cómo queda, ¿ok? En las 5 van a hacer todos los nones, así como la estoy haciendo. Entonces, ya tejo punto por punto. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Espérenme. No lo agarré bien. Ahí está. 12. Sí, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13. 14. 15, 15, 16, oh, espérame, 16, ahí está, 17, 18, 19, pero no la termino. Corto y cambio a rosa. Espérame que se me cayó el estambre. Ahí está. Cambio a rosa. Jalo el lila. Y tomo el rosa y hago el amarre. Ya sé que me van a decir, está muy complicado, no sé qué, las haters. Pero miren, si no lo quieres hacer así, no lo hagas. O sea, la verdad, no lo hagas. O sea, nada más haz en tono lila y ahí sí tomas el punto completo. No necesitas hacer esto. Y ya, así de sencillo. Estas muñecas sí son más complicadas que las normales que hago. En rosa hago 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, no lo termino completo. Corto. Jalo el rosa y hago el amarre. Y de hecho ya es fácil porque donde termina el punto del color, ya nada más uno hace el cambio. Ya hasta a veces ni necesitas contar porque ya cuando ves que empieza el morado, terminas el anterior rosa incompleto y metes el lila. 1, 2, ahí vean, y ya la estoy arruinando. Era por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Y 17. Pero este no lo termino. Vean, ya llega el rosa, no lo termino, cambio a rosa. Jalo el lila. Jalo el rosa que tengo aquí atrás. Hago el amarre. Así. Ok. Y ya sigo con el rosa. Ay, espérenme. Ahí está. Eso. 1. Ay, espérenme. Es que este es el problema. Cuando no agarro completo el estambre. Va 1, 2, 3 y 4. Ok, bien, ya está quedando. Entonces, la otra vuelta, la par, va a ser lo mismo. Pero los amarres van hacia adelante. Así, para que vean bien, porque si no, yo ya los estoy cortando, porque si no, no van a ver y... iba a costar más trabajo. Háganlo con cuidado, ¿eh? Porque no vayan a darle un tijerazo a algo que no era. Ahí está. Y así. Así.
Espérenme. Y vean. Así tiene que quedar en la parte de adentro del vestido. Ahorita corto estos bien, pero es que estos me dan miedo más estar revisando qué estoy cortando. ¿Ok? Y vean por el frente. Entonces, en la vuelta 6, giro el tejido y hago una cadena. Y aquí tomo la parte de atrás de la cadena. Y tejo. Vean. Y no estoy contando. Aquí es el último punto en rosa. Y lo dejo sin terminar. Cambio. Meto el lila. Ay, ¿dónde está? Espérenme. Doblo la punta. Lo meto. Jalo el rosa. Y la punta del lila. Y lo paso para el frente. Y tejo el punto que sigue en lila. Tomando la parte de atrás de la cadena. Hago el amarre. Así se va a ver mejor. Ajá, miren. Si quieren ir cortando para que no les cueste trabajo. Y luego tejo punto por punto. Y no estoy contando. Vean, no necesitan contar. Vean. Y donde hay lila, tejo lila. Donde hay rosa, tejo rosa. Pero cuando sea el cambio, cuando esté cerca el rosa, el último punto de lila tiene que estar incompleto y meter el rosa. Y viceversa. Si el último punto de rosa y sigue lila, entonces metemos lila. El último punto no se teje, no se termina. ¿Ok? Vean. Aquí. Ya viene el rosa. Vean. No termino el último lila. Corto y meto rosa. Por eso les digo que estas vueltas ya son más fáciles porque nada más seguir el color. No necesitas contar. Y entonces jalo el lila y el rosa, las dos puntas, las paso por debajo del que estoy usando el estambre y tejo el punto rosa. Hago el amarre. Y ya. Y sigo con el color rosa. Ay, disculpen los ruidos, es mi chaparrita que estaba soñando. Así. Y miren. Y estoy tomando la parte de atrás del tejido, de la cadena. El último de rosa. No lo termino. Corto y meto el hila. Jalo el rosa, jalo el hila. Lo paso por debajo del estambre que estoy usando, lo agarro y tejo el lila, el punto bajo lila. Hago el amarre. Así. Está haciendo muchos ruidos. Y bien. Hago el amarre. Y sigo. Otra vez. Punto por punto. Así.
Por eso me tardé mucho en aprender a cambiar los colores. De veras que se ve sencillo, pero no. Es muy complicado. Por eso sí admiro a las chicas que hacen los amigurumis de gatito y cambian los colores y las manchitas de los gatitos. O sea, no, sí es complicado. O sea, no es así de, ay, ya rápido. No. Si eres principiante, creo que sí te recomiendo. Miren, y es el último de lila y no lo termino. Sí te recomiendo que primero practiques más. ¿Por qué no? No, sí está complicado. Está muy complicado esto. Y no las quiero espantar, pero sí como que necesitas primero dominar ciertas cosas para poder hacer el cambio de color. Luego por eso no me gusta que me digan maestra, porque la verdad yo sigo aprendiendo. Me estoy tardando, pues cuánto me tardé en aprender el cambio de color. Y no me salía, y no me salía. Y lo quise hacer cuando empecé a tejer los amigurumis. No, pues fue un desastre. No, 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 fue un desastre. Entonces, la verdad sí, prefiero mejor decirles la verdad. Y que no fue, o sea, no es algo que digas, ay, sí me sale. No, no es cierto. No, no les voy a mentir. No es algo sencillo. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 5 a la 20 es punto por punto. Y lo menciono así por si tú quieres hacer todo en lila y ya nada más hacer las tiritas aparte en rosa. Vean si me salió. Ando feliz. Y entonces lo tejo. Vueltas pares. Se toma la cadena de atrás y se jala el amarre para el frente. Vueltas nones. Tejes tomando la cadena de enfrente y el amarre lo haces normal para la parte de atrás. ¿Ok? Vean cómo va quedando. Ya quedó. Entonces, la termino. Y voy a ver si es hasta la vuelta 20, porque como estoy tomando la parte de atrás de la cadena, no sé si influya en el alto de la falda. Si veo que lleva más, aquí lo pongo en el video de cuántas vueltas más aumenté. Pero tentativamente vamos con 20 vueltas, ¿ok? Miren. Llegué a la vuelta 17 y sí, ya quedó. Ay, perdónenme. Entonces, lo vamos a dejar a la vuelta 17 y voy a rematar en rosa, pero voy a dejar estambre para unir el vestido por la parte de atrás. ¿Ok? Entonces, rematamos. Cortamos todas las puntitas y regreso. Ok, yo para asegurarme que no se desbaraten las uniones, el amarre, les pongo siempre una gotita de silicón líquido y ya con eso aseguro que ya no se van. Entonces, voy a hacer eso. Y regreso, ¿ok? Entonces, dejen corto aquí. Ya sé que muchas no están de acuerdo, pero... Ay, bueno, dejen corto primero. Es que sí me da un poco de pánico escénico el de que se desbarate el nudito. Entonces, yo hago eso. Ahí está. Y es que se me hizo raro que ahora fueran menos vueltas, pero me acordé que como lo estoy haciendo con doble hilo, pues ocupa más espacio. Entonces, ese fue mi ayuda de que fueran menos vueltas. Entonces, miren.
y lo dejo secar tantito para poder unir. ¿Ok? Entonces, no le va a pasar nada a tu tejido. Pero es al gusto. O sea, si tú estás tranquila, tú déjalo así, no hay problema. Y entonces, ya con eso aseguro yo de que ya no se van los hilos. No le estoy poniendo mucho, ¿eh? Tampoco le pongan muchísimo. Ya quedó. Ahora hay que esperar a que seque tantito. Entonces, mientras seca, voy a hacer el cabello. Iba a hacer el cabello, pero me falta hacer un adorno en dorado para ponerle el listón blanco encima. Entonces, vamos a agarrar el cristal en dorado. Y vamos a hacer esto. Tejo 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una. Y tejo a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. 2, 3. Ay, perdónenme. Tomé el gancho 2.5. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Okay, en la segunda vuelta, en la segunda vuelta. Vamos a hacer esto. Me paso de este lado con un punto deslizado y tejo 3 cadenas y brinco una cadena flotante y hago un punto bajo. 3 cadenas. Ay, espérenme, que se enredó esto. 3 cadenas, brinco la cadena flotante y hago un punto bajo. 3 cadenas, brinco. 1, 2, 3, brinco. Y un punto bajo. 1, 2, 3, brinco. Y hago un punto bajo. ¿Ok? Hacemos lo mismo. Me paso del otro lado con un punto deslizado. Y tejo 3 cadenas. Brinco un punto y en el segundo punto hago el punto bajo. 3 cadenas. Brinco el punto. Y hago un punto deslizado. 3 cadenas. Lo tejo así. Y vamos a rematar cuando terminemos el lado. ¿Ok? Espérame. Dos, tres. Y el punto. Ahí. Ahí está. Entonces, corto y remato. Ahí.
Ahí está. Así. Estas las escondemos con la aguja. Paso entre el estambre. Espérenme. Ahí está. Ensarto. Y hago lo mismo con el otro. ¿Ok? Lo hago y regreso. Corten con cuidado para no llevarse el adornito. Miren, ya quedó. Y entonces, voy a pegarlo aquí. Y el listón también. Así va. ¿Ok? Entonces, pongo el silicón en la parte de en medio. Las ondulitas tienen que ir sueltas para que se vea bonito. Ahí está. Y no sé, mejor el listón lo ponemos ya al final cuando esté la falda. Y me hubieran dicho, es que este también lo hubieras hecho igual. No, porque la falda se va a ver como ampona. ¿Ok? Se va a ver así ampona. Y no, no queda. Entonces, dejen, sigo secando. Vamos a ver cuánto hacemos para la falda. Ok, creo que ya secó. Y vamos a pegarla. Voy a cerrarla primero y luego la unimos a la cadera. Entonces, la uno punto por punto. Y regreso. Ok. Ok, ya quedó. Entonces, vamos a coser con unas... con hilo de costura. Voy a coser la falda a la cintura. ¿Ok? Así. La coso y regreso. Tiene que ir en la parte blanca de la cintura. ¿Ven que teníamos algo blanco? Ahí va. Que era el calzoncito. Entonces tiene que ir en la orillita. Lo coso y regreso. ¿Ok? Vean. ¿Sale? Y tiene que ir alineada el color rosa. Así. Ok. Miren. Estoy pensando que sí debo de poner el listón nada más en este pedacito y poner el resto en el otro. Porque este es el top y esta es una falda. O sea, van separadas según estoy viendo en la foto. Entonces, si las pongo de corrido se va a ver como raro. Entonces, ahora... aquí para la falda vamos a hacer 22 puntos. 22 cadenas más una y tejo punto por punto a partir de la segunda cadena. Son 22 puntos bajos
los dejo y regreso. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Y está quedando hermosa y vamos a hacer este adorno. ¿Ok? Ok. Entonces, hacemos lo mismo. Un punto deslizado para pasarse al otro lado. Y hacemos tres cadenas. Brinco una cadena flotante y tejo el otro. El punto bajo. Tres cadenas. Brinco uno y tejo. Ay, perdón, un punto bajo. Así, y ya saben, del otro lado hago los tres. Hago el punto flotante y paso al otro lado, igual que hicimos en el otro. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya la pegué. Y entonces, ahora vamos a pegar el listón. Lo pego y regreso. Ay, sigo pensando si lo hago de corrido. Pues vamos a pegarlo de corrido. A ver qué tal. Pongo silicón en medio. Así. Y entonces. Ok. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a coser. Si oyeron bien, coser una orilla dorada aquí en la orillita. A ver si me sale. Es que como aquí arriba va a costarme un poquito. Y todavía me falta pasar un listón más grueso, que es uno blanco. Así. Así. Y lleva... Es que lo tengo que pegar de una vez. ¿Saben por qué? Porque me va a costar muchísimo trabajo. Ay, pero bueno, ok, ya está cortado. Necesito hacer el adorno dorado de aquí. Déjenme ver si puedo. Y es que lleva también otro adornito aquí a dos vueltas. Entonces, vean. Voy a tejer punto atrás. Así. Para poner todo el adorno. Ok. Lo coso toda la orilla y regreso. Es que les digo que tiene mucho detalle el vestido. Entonces, sin... Como que es un poco tardado, pero va a quedar bonito. ¿Ok? Entonces, lo hago aquí toda la orilla, acá toda la orilla y regreso.
Ok, miren, hice la orillita en dorado y a las dos vueltas de la orilla del vestido hice también la otra. Atrás también hice las orillas en dorado y pegué el listón que había recortado y le puse unas cuentitas, ¿ok? Ahora, ¿qué necesito hacer? El cabello, creo. Vamos a hacer el cabello y va hacia un ladito el cabello. Esta no es tan espectacular como las otras, pero es que me falta la corona. Ya decía yo, dije, creo que sí tiene algo de espectacular. Entonces, vamos a hacer el cabello con el cadeneta color café. Ok, vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Esto va a ser igual de la vuelta 1 a la 15, igual que hemos hecho con la de Anastasia y con la mamá. Entonces, tejo de la vuelta 1 a la 15, como lo había explicado en el video de Anastasia, y regreso. ¿Ok? No tiene caso que lo vuelva a explicar. Entonces, lo tejo el casquito y regreso. Y la vuelta 16 sí es un poco diferente. ¿Ok? Ok, miren, ya tejí 15 vueltas. ¿No? Llevamos bien. Entonces, vamos a comenzar con 20 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver, espérenme. Cadenas. A ver. Sí, yo creo que con 15 y hago una más, una cadena más. Entonces, tejo 15 aumentos en la cadena. Por cada cadena hago un aumento. Así. Y entonces, cuando termine, tejo un punto bajo al lado de donde empecé las cadenas. Dejen veo, porque igual y le pongo 20 cadenas. Porque se está haciendo como muy corta, pero bueno, vamos a ver. Y entonces vamos a tejer. ¿Qué será? 6 tiritas de 15 cadenas cada una y hacemos 15 aumentos en cada tira. Mire, ya terminé y me voy al espacio de al lado y hago un punto bajo.
Entonces, dejo seis tiras y regresamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 más 1. Y dejo un aumento en cada punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Entonces hago las 6 tiras. Bueno, hago los 15 aumentos y luego un punto bajo. Y así, 6 veces. Ok, vamos a tejer 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y voy a tejer 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Más una y aquí tejo punto por punto. Aquí sí no son aumentos. Aquí sí es punto por punto. Y voy a tejer 10 tiras así. ¿Ok? Las tejo y regreso. Como lo hicimos, pero ahora son 20 cadenas, 20 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Ok. Vamos a tejer, ya quedaron las 10 tiras y tejo 16 puntos bajos y rematamos, ¿ok? Entonces ya quedó el cabellito y ya nada más nos faltaría la corona. Ahora sí sonó como comercial, ¿no? La corona del pastel. Pero en este caso sí es una corona. Entonces... O la joya de la familia. No, como dicen, la joya del la joya de la corona. Bueno, ustedes me entendieron. Ok. Y 16. Entonces, aquí cierro con un punto deslizado. Lo clavo en el cairelito que hice primero. Y remato. Ay. Así. Ok. Los caireles son en la parte de atrás y las tiras son para el frente. Vamos a ver. Así. Así. Entonces, ay, se me fue. Voy a pegar con silicón la orillita del casquito. Le digo casquito, pero pues es el cabello, ¿sale? Ahí está. Volteo. Espérenme. Es que la detengo con la barba. Con la barbilla. Ay, espérenme. Es que me cuesta por la cámara, me cuesta muchísimo. Así. Entonces. Y vean,
¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el listón. Y para eso voy a utilizar el listón de rosa fuerte. Bueno, tiene que ser este tono de rosa, porque así viene en el personaje. Entonces, hago esto. Ahí está. Quedaría más bonita si usáramos un listón más grueso, pero no tengo. Ahí está. Espérenme. Ahí está. Y entonces, aquí, veo la foto, vamos a tomar cuatro flequillos y los pongo así. ¿Ok? Y los otros los pongo así, como la de la Bella y la Bestia, como la Bella, así. ¿Ok? Así, así van a ir, exactamente así. Entonces, primero pegamos este lado. Ay, no, son cuatro. Cuatro de este lado. Y voy a hacer esto. Así. Así. Entonces, vamos a pegar esta parte. Así. Así. Y este lo pego aquí. Así. Y esta vamos a hacer casi lo mismo. Así. Esto es de paciencia. Así, así. Y así. Así. Entonces, dejen. Es que no sé, necesito. Déjenme lo acomodo. Va así. Nada más que necesito acomodarla de tal manera la muñeca que, a ver, es que no puedo, no me deja. No puedo apoyarla y eso me está costando. Miren, enredo, le doy la vuelta, la giro y ya. Así. Entonces, voy a ir pegando lo que pueda. No, necesito irlo haciendo. Es que me da risa porque literal,
La toro entre mi panza y el escritorio. O poder hacer algo, porque no, de veras, es que esto es un arte. Entonces necesito agarrar mis mañas para poderla pegar. Y agarré dos, y luego agarré dos, y así me fui. Pero vean, ya quedó. Entonces, voy a... Oigan, tiene algo en en la frente. Creo que tiene algo en la frente. Ah, no. En una no, pero en otra sí. Ok. Ahora, vamos a pegarle la nariz, que no hemos hecho. Ya saben, dejo que seque tantito. Y la nariz van a ser dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Remato. Y cierro. Y hago esto. Así. Empujo hacia arriba y ya quedó. ¿Okay? Adivinen qué. Es que en una foto aquí no viene ningún adorno en dorado. Pero hay otra que sí tiene. Mejor lo dejo así porque ya no sé. Ok, entonces vamos a ver los ojitos. Así. Ok, es la 36, bueno, sí, 36, 38, 40, 42, 44. En la 44 y 45 pego la nariz. 38, 40, 42, 44, aquí. Y lo centro. Entonces, en la 46 y 47 voy a pegar los ojos. Lo dejo secar y regreso para hacer las cejas. Ok, miren, le puse sus chapitas y vamos a hacer la ceja. Ahí está. Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Ay, sí les conté, ¿no? Que iba a comprar la aguja famosa, la circular, no, la curva. Ay, no, amigas, me quedé boquiabierta. 50 pesos el paquete, pero yo sé, no era el paquete de puras curvas. Venían cinco, no les miento, cinco agujas.
Y se me hizo mucho dinero. Dije, ay, no, pues si el paquetito me costó 15 pesos de estas de Caneva, estas. Dije, ¿cómo es posible que por 5 me salga en 48 pesos? Dije, no, no se pasan. Y ya no la compré. Ahora sí me acordé. No la compré. No, Junior. Se preguntarán por qué digo no, Junior. Es que Omar Chaparro contó su historia de que su mamá le decía Junior. Entonces dice que su mamá era muy coda. Lo que quiere decir en México es como muy agarrada del dinero, ¿no? Y entonces, que la señora, él agarraba algo y decía, no, Junior, mejor agarra algo más barato. Entonces así estoy. Y cada vez que estoy como, viendo los precios, digo, le digo a mi esposo, no, Junior, mejor no. Ok, ya quedó la muñequita, nos falta la corona. Ahí déjenla lejos para que vean cómo quedó. Ok, sí me tardé mucho con esta, pero es que el vestidito sí fue más tardado. ¿Van a decirme que los otros eran más difíciles? Sí, en cuestión de la pedrería, pero el cambio de color, no, ya la estaba sudando. Dije, ¿cómo lo voy a hacer? Pero sí me salió. Ay, la verdad estoy feliz. Entonces, vamos a hacer la corona. Ok. Vamos a ver la corona. Híjole, esta sí es más larga y más angosta. A ver. Híjole, híjole, híjole. Sí, ok. Voy a hacer esto. Ay, se me movió. Trato de que quede como alineado a la orilla. Más o menos. Híjole. Voy a hacerlo un poquito más arriba. Que libre esto. Entonces, pinté una línea así. A ver. Es que no me van a creer que llega hasta donde está la trencita. Híjole. Lo que salió esta muñeca me va a salir más difícil que las otras. A ver. Esta. A ver, espérenme. Para que vean. Queda así. A ver, la mitad. Ah, sí, sí se ve. Es aquí. Entonces, voy a tener este es así. Híjole, la doblo. Algo así.
Pero si se fijan, no lo arrugué, o sea, no la doblé completamente de aquí. Entonces, me quedó así. Vamos a ver con la muñeca si llega. Sí, sí llega. Ay. Ok. Acuérdense que aquí va así, ¿ok? Porque va la cabecita. Entonces, corto, 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 así. ¿Ok? Entonces, la doblo, doblo, doblo. ¿En dónde está la marca? Ok, para esta corona compré, que no creo que me alcancen, pero voy a ver cómo le hago. Compré estas tiras, estas. Híjole. Ok. Dejen saco mis pinzas y prendo la luz porque ya no veo. Ok, entonces, ay, sí brilla mucho, ¿eh? Voy a hacer de tal manera. Vamos a hacer esto. Déjenme, la hago un poquito más delgada. De aquí. Para que no me salga tan. Así. Exacto. Exacto, así me quedó ya. ¿Ok? Entonces. Pues voy a ver cómo la relleno. Porque va así. Todo esto va relleno. Entonces, comencemos uniéndolos en separado. Okay. Y empiezo en medio. Ay, ahí está. Voy a hacer unas cuantas modificaciones porque si no, no me van a alcanzar. ¿Ok? Entonces. Lo voy uniendo así en toda la orilla. Y regreso. Ok, miren, ya quedó la primera vuelta. ¿Por qué digo que la primera vuelta? Es que se me ocurrió. Ay, a ver. Hacer esto. Así. Espero que me alcancen porque me faltan estos, nada. Es que esta sí iba muy rellena, mucho. Entonces, pero nada más le voy a poner en unas cuantas.
y tengo que cortarlo así porque vienen pegadas así como en todas juntas. Ahí está. La sigo pegando así. Ok, y regreso hasta donde llegué el acetato. Ok, ya quedó. Ahora lleva perlas. Así, lleva perlas. Ay. Pero pequeñas. Entonces, vamos a recortar. Me enredé. Aquí. Así. Voy a ponerle hasta acá, a ver si se puede, porque este quedó como muy arriba, pero voy a ver si lo dejo o lo quito. Pero yo creo que lo vamos a quitar para poder poner las perlas. Son 3, 6, 3, 6. No la puedo hacer más gruesa porque si no, el peso me la va a vencer. Entonces, por eso la tuve que recortar de tamaño. Lo que pueden hacer también es hacerla dentro de la hoja del acetato y luego ya recortar. Ahí sí es al gusto. Pues bien, ya terminé. La muñeca mide 25 centímetros como las otras, pero vean la corona. Esta es diferente. Esta sí rodea toda la muñeca, toda la cabeza. Lleva un moñito. La parte de atrás también va decorado el vestido. Vean, me encantó el reto de que sí quedó lo de los colores. De veras que sí fue todo un triunfo. El vestido parece el de la mamá, pero no, nada que ver. No tiene nada que ver con las mangas, nada, nada. Las mangas de la otra son diferentes, esta es diferente. No. Ay, los zapatitos brillosos. Mide 25 centímetros la muñeca, ¿verdad? Ya les dije. Espero que les guste. Que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Esta es la hermana de Anastasia. Vean. Ay, su banda. Espero que te guste y si no estás suscrito y llegaste hasta aquí, espero que te animes a suscribirte, ¿sale? Nos vemos en el siguiente tutorial.